noche, mi gente. Aquí continuamos en la cocina cocinando con mamá Nilda para hacer un postrecito para hoy. Para el día de hoy vamos a hacer un postrecito de harina de maíz. Miren, de harina de maíz. Miren la cantidad que yo tengo aquí. Una taza. Miren los ingredientes que voy a usar. Miren, déjenme mostrarles la harina para que sepan cuál es la harina. Ahí detenidamente, harina de maíz amarilla. Vamos a echarle una lata de leche Carnation. Miren. Vamos a echarle una lata de coco, de leche de coco. ¿Ven? Vamos a ponerle canela a gusto. Canela. Vamos a ponerle vainilla. Vamos a ponerle vainilla. Un poquito de vainilla. Saben que está ahí concentrada. Vamos a ponerle una cascarita de limón. Cascarita de limón. Y vamos a echarle por azúcar leche condensada o leche magnolia. Como la llame en su país, por ahí. Bien. Yo no le voy a echar toda esta. Vámonos con este poco y vamos a pegar ahora, a moverlo. Falta un poquito de mantequilla. Voy a poner su poquito de mantequilla. Y vamos a agitarla, agitarla. Y vamos a hacer un postrecito. Vamos a hacer un postrecito. Vamos a ponerle media taza de leche regular, como decimos. Pues vamos a ponerle un poquito de mantequilla y su poquito de sal al punto, miren. Solamente. Vamos a ponerle un poquito de mantequilla. Que quede más deliciosa la harinita. Aquí, para que se derrita. Vamos a seguir moviéndola aquí a fuego reducido, no a mucho fuego, para que se vaya cocinando poquito a poco, sin dejarla de mover. No pueden dejar de moverla mientras la tengamos prendida, para que no se hagan grumos. Cuando les digo grumos, ustedes saben de qué le hablo, para que no se formen bolitas. Así no está buena. Pero así sí. Miren qué rica harinita de maíz. Leche Carnation, leche de coco, canela, vainilla, una cascarita de limón, y un poco de leche condensada. Deliciosa. No tengo que echarle más de ahí. Con esa está bien dulcita. Vamos a seguir aquí hasta que se ponga consistente, que se haya cocinado bien la harina de maíz. Le he hervido un poco. La retiramos y la servimos. Y le ponemos canela molida encima. Si es de su gusto. La puede comer fría, la puede comer caliente, como te agrada. Este postrecito es bueno. Que ahora en la ciudad de Nueva York, que está cayendo un poco de agua, es muy bueno el postrecito. Y así, para mis suscriptores por igual. Suscriptores
son ingredientes que uno lo tiene casi siempre a mano. La harinita, tu vainillita, tu canela, tu leche carnesa, que siempre uno tiene en la alacena guardada. Cita de coco. Miren qué rico está quedando. Vamos a dorar aquí hasta que se haga completo. No se puede dejar de mover, hay que mantener constantemente moviéndolo y no mucho fuego. Fuego moderado para que se cocine bien los ingredientes que tiene adentro. Ahí está. Ya dentro de unos minutos va a estar ya. Un potrecito de regalo después de la comida. Dóneme una movidita de cámara tratando de ponerle mejor ángulo. Ahí está moviendo. Ahí me puede mirar muy bien. Ok, estamos bien. Ahora le cambiamos el ritmo, porque ya casi la vamos a acabar, y como ya casi lo vamos a apagar, hay que cambiarle el ritmo para que no se te haga consumir. Ya la apagamos y ya está. Mira, una rica harinita de maíz amarillo. Miren qué rico. ¿Ves? No se hizo grumo ni nada. Sirve, le ponen su canelita por encima. A ver si yo consigo la canela para ponerle canela molida encima. Aquí está. Con su canelita por encima. Qué rico postre. Vamos a servirlo. Para que lo vean servido. Para mostrárselo ya servido. Para que si se le antoja, lo puedan hacer. Aquí no me gusta, un poco chorreadita, pero nada, está deliciosa. Miren qué bonito, bonita por encima. Así es que buen provecho, mi gente. Hasta mañana.